Buenas tardes para todos. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la nueva Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, acá en el municipio de Fomeque, con el siguiente orden del día. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, himno del departamento de Cundinamarca. Tercero, himno del municipio de Fomeque. Cuarto, palabras del señor alcalde, coronel Jorge Arturo Romero Romero. Quinto, palabras del doctor César Rojas, de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, y finalizando la intervención de todos los participantes. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, himno del departamento de Cundinamarca.
tercero, himno del municipio de Fomeque. Cuarto, palabras del señor alcalde, coronel Jorge Arturo Romero Romero. Buenas tardes nuevamente para todos los las personas que han hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. El agradecimiento al señor gobernador de Cundinamarca. El agradecimiento al doctor César Augusto Carrillo Vega, el nuevo director o el director de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. El saludo muy especial, doctor César Rojas, gracias por venir aquí a nuestro municipio. El saludo para los señores concejales que están aquí presentes, para los presidentes de la Junta de Acción Comunal, para los diferentes gremios de la producción, para los de negocios verdes, para algunos empleados que nos acompañan el día de hoy de la administración. Este tema de recibir en nuestro municipio a esta nueva idea del señor gobernador de Cundinamarca, esta nueva agencia, simplemente significa posibilidades. Cuando hablamos de esta nueva organización a nivel departamental, hablamos de buscar progreso y quizás algo más profundo, buscar que haya justicia con la gente que tanto se esmera en los campos de nuestro departamento. Además, cuando hablamos de la Agencia de Comercialización e Innovación, estamos hablando de competir, y a eso nos tenemos que enseñar nosotros, a competir y a competir con calidad. Todas estas herramientas que el departamento coloca a nuestra disposición hay que utilizarlas
y hay que utilizarlas bien y hay que apoyarlas. Nosotros, como fomequeños, siempre debemos estar mentalizados para ganar, pero para ganar con honradez. Y no hay la menor duda, doctor César, que usted está al frente de una representación de una gente totalmente trabajadora, totalmente concentrada en lo que tiene que estar haciendo, y que nuestra posición geográfica nos ha ayudado a que tenemos que defendernos y defendernos con todo lo que haya que hacer para salir adelante. Y salir adelante es la comida de nuestra familia, y salir adelante es el estudio de nuestros hijos, y salir adelante es producir, y producir mucho para la mesa de muchos bogotanos, de muchos llaneros y de muchos cundinamarqueses. Entonces, agradecerle ese esfuerzo que han hecho para estar con nosotros y decirle que en cualquier cosa que nosotros nos comprometamos, no le vamos a quedar mal, y vamos a trabajar de la mano con ustedes para hacerle más suave la convivencia, la vivencia y la vida a este grupo de trabajadores, que son 13.000 hombres y mujeres aquí en el municipio de Fomeque. Me siento muy orgulloso de tenerlo acá como anfitrión de este trabajo, pero me siento mucho más orgulloso de la gente que está al frente mío, que somos sinónimos de producción. Agradecerle igualmente, ya para terminar, a la gente que hace algo diferente, que ha empezado a hacer algo diferente en Fomeque con respecto a los orgánicos. Los arándanos, la lechuga, allá en la vereda de Gramal. Igualmente, la cerveza de Fomeque, aquí en el centro del municipio. Gracias por venir, señor Romero. Café Vida, gracias por estar con nosotros. Colombita, café. La canasta campesina. Huevos, pepinos, tomate. Está usted en el centro de toda la producción de legumbres del departamento. Y está en un territorio que se ha convertido en las últimas décadas en el primer productor de huevo del departamento, en mano a mano con Fusagasugá, pero nosotros somos ganadores. Entonces estamos reunidos aquí, una serie de trabajadores, a escucharlo a usted y agradecerle el esfuerzo que hizo para venir aquí a nuestro municipio. Muy amable, en nombre de todos los fomequeños, doctor César. Quinto, presentación de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, a cargo del doctor César Rojas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero excusarme un poco por algo de retraso, pero teníamos un poco de trancones y por eso no alcanzamos a llegar. Pero quiero darles a ustedes las gracias por estar acá, saludarlos de una manera muy especial a todos ustedes, productores de nuestro campo cundinamarqués y productores del municipio de Fomeque. A usted, alcalde, muchas gracias por esta convocatoria, gracias por abrirnos las puertas del municipio y por esta atención que nos está haciendo, al Consejo Municipal en representación de las dos concejalas acá presentes, presidentes de junta, productores, a las personas que trajeron con todo ese cariño sus productos transformados y productos frescos acá, a toda la administración municipal, medios de comunicación, y a todos un cordial saludo. Mi nombre es César Rojas, yo soy subgerente de asociatividad y promoción de alianzas de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. Agencia que hoy nos honramos de estar presentando ante todos los productores de Cundinamarca. Acá tenemos que darle un gran agradecimiento a nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, por haber puesto en marcha algo que desde campaña se comprometió a hacer,
algo que se evidencia en la gran problemática que tiene nuestro campo, nuestros campesinos y productores, y que hoy es una realidad el que la agencia esté por una ordenanza y esté hoy funcionando. Somos realmente muy nuevos, llevamos escasos 2 meses de estar funcionando, nuestro lanzamiento fue el 15 de julio del presente, pero obviamente que estamos acá con toda la disposición. También les manda un cordial saludo el doctor César Carrillo, quien es el gerente de la agencia, gerente general. Él estuvo ahorita acompañándonos acá en el municipio de Choachí y estábamos ahí, nos dirigíamos para acá, pero lo llamaron de Bogotá a una reunión urgente con un ministerio, entonces le tocó desplazarse hacia Bogotá, pero aquí estamos en representación de la agencia. ¿Qué es la agencia de comercialización? Está dividida en 3 pilares fundamentales. El primero, el capital humano, que son ustedes los productores, con todo el área de asociatividad y con todo el área de fortalecimiento desde las bases, que son los productores. El segundo pilar, la productividad. Cuando estamos asociados, cuando estamos produciendo de la mejor manera, pues podemos pasar a ese siguiente nivel de darle capacidad productiva en mejoras técnicas, en innovación y en muchos temas de producción. Y el tercero y uno de los más fundamentales, la comercialización. Todos sabemos que hay un gran abismo hoy día entre el productor y el consumidor final, que hay una intermediación entre estas etapas que muchas veces le colocan muchísimo dinero, pero no le ponen un valor agregado al proceso. Y esta intermediación es la que queremos nosotros hacer de manera más efectiva y de manera gratuita. Es acercarlos a ustedes, acercarlos con la comercialización y el consumidor final. Para eso tenemos diferentes propuestas y diferentes ofertas dentro de nuestra institución. Y es que la agencia es un ente descentralizado que obviamente maneja recursos propios y que va a estar trabajando de manera transversal con la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Competitividad y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todo lo que ellos entreguen en sus metas y en su oferta institucional, nosotros como agencia vamos a estar haciéndoles seguimiento y apoyo en cada una de esas entregas. Vamos a tener un programa de fletes y un programa y una flota de transporte de camiones que vamos a comprar como agencia para ponerla a disposición de ustedes. Quiere decir esto que uno de los grandes problemas que tenemos en el campo es el transporte, es sacar nuestros productos de la vereda, es llevar nuestro producto desde el municipio a Bogotá para comercializarlo. Pues nosotros vamos a estar atendiendo con unas rutas estratégicas que vamos a trazar y que estas reuniones precisamente son para eso, señor alcalde, para poder caracterizar cuánto es la producción del municipio, qué producen, cómo lo producen, cuáles son los picos de cosecha, en dónde estamos un poco quedados y en dónde nos falta algo, nosotros estamos para colaborar. Entonces, un tema importante, transporte, que vamos a estar al servicio de ustedes para poder organizar esas rutas de transporte y hacer la comercialización. Otro tema que es muy importante, el tema de certificaciones. Muchos productores no pueden vender mejor porque no están certificados, porque les falta el INVIMA o les falta el código de barras o les falta las buenas prácticas agropecuarias o algún certificado le falta. Pues nosotros vamos a estar haciendo ese acompañamiento y ese seguimiento para ayudarles y decirles qué falta, venga, de la mano lo hacemos y les ayudamos con aliados estratégicos como por ejemplo el ICA, como entidades del orden nacional, público y privado que están hoy siendo aliados de nuestra agencia. También tenemos dentro de la oferta para los temas de agroindustria y transformación
y para el tema de certificaciones, que va muy de la mano, es el tema de infraestructura menor. Hace poco se abrió una convocatoria para 2.000 millones de pesos para entregar 50 millones de pesos a cada asociación, a 40 municipios, para que hagan precisamente esas adecuaciones. A muchos, por ejemplo, tienen el sitio, pero le falta que esté unas baterías de baño adecuadas, que tengan baldosín, que tengan unos techos específicos. Para sacar, por ejemplo, el INVIMA, pues para esto son esos recursos, para poder dar ese paso y seguir adelante con las tareas. Vamos a fortalecer todo el tema de mercados campesinos, haciendo una red, una gran red en Cundinamarca y en Bogotá, no solamente de mercados campesinos en su venta, sino también generando turismo y generando ecoturismo. Entonces queremos que esos circuitos cortos entre los municipios se desarrollen comercializando el mercado, pero que a su vez nos genere turismo y nos genere un desarrollo importante para el municipio y tengamos reactivación económica en Cundinamarca. Obviamente desde el campo, que es el pilar de nuestro departamento. También tenemos en temas de comercialización, si ustedes ya conocen o los invito a que conozcan, a Cuna Mía. Cuna Mía es la tienda de Cundinamarca, donde está ubicada en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá. Se hizo una convocatoria para que muchos, para que el 100% de los que están hoy vendiendo en Cuna Mía sean cundinamarqueses. Y obviamente que esa puerta está abierta para todos los que quieran también llegar a vender ahí. Se vende a muy buenos precios y todo eso va para el productor. Nosotros como agencia, como Cuna Mía, no nos quedamos con dinero porque no es el deber ser de la agencia. El deber ser de nosotros es ayudarles a vender mejor y que ustedes tengan unas mejores condiciones y una mejor calidad. Todo esto hace parte de la oferta institucional. También tenemos una oferta en temas de formación y formalización. Formalización para las asociaciones que no estén formalizadas y lo quieran hacer, les ayudamos y les hacemos el seguimiento y el acompañamiento para que lo logren. Y formación en todo el nivel académico, cursos virtuales, cursos presenciales, seminarios, capacitaciones, diplomados, con universidades aliadas, con el SENA en toda su oferta que tiene institucional. También acuérdense del FED, del Fondo Emprender, también tiene recursos para los emprendedores y vamos a tener toda esta oferta para ustedes. Hoy quiero, señor alcalde, si usted me lo permite, me gustaría de pronto escuchar algunas de las asociaciones, escuchar las problemáticas, llevarnos de acá un poco de lo que debemos tener nosotros al salir a territorio, porque sabemos y entendemos que lo que sucede en una oficina en Bogotá es totalmente diferente a lo que sucede en el territorio, y por eso estamos viniendo y estamos llegando a cada uno de los 116 municipios a poner a disposición nuestra, de todos nosotros, agencia, para que esto lleve una calidad de vida mejor al campesino, a las asociaciones y obviamente a todo el tema de Cundinamarca. Hay muchas cosas más que vamos a tener como agencia, que vamos a estar apoyando, pero para resumirles esto y terminar, son dos cosas. La primera es que nosotros vamos a estar como sus aliados. Ustedes nos dicen qué hay que vender y nosotros lo vendemos. Tenemos en compras públicas con Bogotá un 30% que el distrito va a comprar, que eso es muchísima comida, la que podemos despachar para Bogotá. Convenios con almacenes de cadena y grandes superficies, convenios con restaurantes, con agremiaciones, para que ustedes puedan llegar a vender directamente a los consumidores finales. Entonces ustedes nos dicen qué venden y nosotros qué producen y nosotros lo vendemos. Deben de estar muy pendientes de las redes sociales de la agencia. Con mucho gusto yo ya les voy a dictar mi número celular para que lo anoten, y el que quiera escribirme, llamarme, con todo gusto ahí estamos atentos para esto.
Y estar pendientes, ¿para qué? Para que toda la oferta y lo que se vaya sacando de convocatorias, ustedes lo sepan de primera mano y puedan presentarse. Y puedan alzar la mano y decir, oiga, a mí me interesa eso. Y puedan alzar la mano también y decir, oiga, en 15 días tengo una cosecha muy grande de cualquier producto, necesito que me lo ayuden a comercializar. Y ahí estaremos haciéndolo. Creo que eso es a grandes rasgos lo que es la agencia. No quiero pues extenderme más, quiero escucharlos un poco. Para terminar les doy mi número de celular para que ustedes tomen nota de él. Es el 310-8803-829. 310-8803-829. Mi nombre es César Rojas, quedo pues muy atento acá para que charlemos un poquito y despejemos las dudas, obviamente con la venia del señor alcalde. El alcalde. Bueno, tema importante, alcalde, lo de los insumos. No solamente en el tema de comercialización, sino en el tema de costos. Están carísimos. Y estamos evaluando, y una de las razones de la visita del día de hoy a FOME, que señor alcalde, es que podamos evaluar el tema que ustedes tienen con la planta de abonos también, para que podamos revisarlo y podamos mirar cómo hacemos. Hay varias ideas que estamos explorando. Una puede ser hacer una importación muy grande, hacer importaciones para que salga económico la importación y poder transmitirles a ustedes como productores esos descuentos, porque la agencia no se va a quedar con ningún descuento de esos, es para transmitirlo a ustedes. Estamos explorando también en abonos diferentes alternativas en diferentes municipios para hacer una gran planta de transformación de abonos, y estamos en la tarea de identificar cuáles serán las mejores soluciones que podemos tener, obviamente para Cundinamarca, entendiendo que los territorios y las provincias son diferentes y que debemos atender a cada una de ellas en la manera que se requiera. Pero ese es un gran punto que ya tocaremos, y ahorita me imagino que de pronto haremos una visita sobre el tema. No sé si damos la palabra, señor alcalde, con su venia, si alguien de alguna asociación o alguien quiera hacernos alguna pregunta, con todo gusto acá estoy para responderla. ¿Quién alzó la mano? Por allá. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia. Yo soy Oscar Romero, avícola CRR. En este momento estamos pasando, el año pasado y este, estamos pasando por un momento crítico en el tema de la comercialización del huevo. Entonces, hay algo con ese tema en un momento dado, algo se puede hacer ahí para... Acá creo que asociación como tal no tenemos, pues somos varias avícolas, no hay asociatividad hasta donde yo tengo entendido, pero no sé si se puede hacer algo para ayudar. El municipio de FOME, que produce muchísimo huevo, y pues se ha venido, colocando difícil el mercadeo. Digamos que se había generado unas negociaciones con los PAES, que el gobierno, pues debido a la pandemia, debido a todo eso, pues había hecho, había un apoyo, y hasta ahí más o menos algunos meses sirvió el precio del huevo. En este momento estamos en la deriva de la oferta y la demanda, y pues está terrible. Ese creo que es uno de los momentos más críticos en este tema del precio del huevo. Entonces no sé si en estos momentos pudieran colaborar con algo en ese tema. Bueno, yo creo que vamos respondiendo de una vez a cada uno para... Sí, sí tenemos cómo ayudar. De hecho, en días pasados nos comunicamos con FENAVI, porque teníamos un requerimiento del PAE de Mosquera, y terminaron haciendo una negociación pequeña, pero en algo se avanzó. Tenemos ahorita unos aliados, por ejemplo, en la reunión que estuvimos en Choachí, un productor avícola también, le dijimos, mire,
Tenemos, por ejemplo, entre otros, una de las mayores cadenas de Fluver que tiene Bogotá es uno de nuestros aliados. Y ellos nos dijeron, desde que la granja tenga registro sanitario, le podemos, nos podemos sentar a negociar y a comprarles. Entonces la tarea es fácil. Como ustedes ya tienen mi número de celular, ahorita en un ratico me escribe, me da su nombre, me dice que es de Fomeque, del tema avícola, y yo lo que hago es programar inmediatamente para esta misma semana, ojalá, una reunión con el señor comprador, para que sea directo, como les digo, ustedes como productores, directamente con el comprador, sin intermediación. Y ustedes se ponen de acuerdo en precios, en transporte y en todo con él. Y nosotros somos simplemente garantes e intermediarios generándole ese valor agregado al proceso. ¿Listo? ¿Quién más? Buenos días para todos. Muchas gracias los señores de la gobernación por venir a Fomeque, por venir a escuchar nuestras necesidades que nosotros tenemos como campesinos y como productores. Yo hago parte en este municipio de cooperativas y asociaciones, entonces pues las necesidades que nosotros tenemos para la asociación APAP, voy a hablar en por aparte de cada cosa para no confundirnos, es estamos impulsando una canasta campesina. No tenemos transporte, no tenemos la comercialización, tenemos muchas dificultades para esto. Nos hemos venido consiguiendo cositas, nos han venido ayudando, ya tenemos unas canastillas que nos dieron y una báscula, y han sido cositas que han venido llegando poco a poco, pero no tenemos cómo distribuir estos mercados en Bogotá, ni tenemos transporte para ello. Tampoco tenemos cómo certificar nuestros productos. En nuestra canasta tenemos aloe vera, tenemos, también se están haciendo productos a base de gulupa, se están haciendo, tenemos café, pero no hemos podido registrar nuestras marcas. Entonces tenemos esas necesidades. Creamos también una cooperativa que se llama Convocar, una cooperativa que es cerca de, tenemos cerca de 47 asociados en este momento. Es nueva, la acabamos de crear. Estamos esperando que nos salga NIT y para poder participar en todas esas convocatorias que están haciendo. Somos 47 asociados, la hicimos básicamente, se hizo para café y turismo, pero miramos que las necesidades de dejarla abierta, entonces la hicimos multiactiva. También necesitamos lo mismo, que nos ayuden para certificar marcas de café, que no tenemos cómo certificar ni cómo legalizarlas ante la DIAN. Nosotros a veces no sabemos ni cómo se hace ese trámite. Entonces pues tenemos esas necesidades, son necesidades que tenemos en nuestro municipio. Y hay otra, una de las cosas que me preocupa un poquito, que nosotros tenemos una marca que se llama Colombita, y no sé por qué motivo no nos dejaron participar en la tienda no sé si es esa la que, porque el que sabía era Mauricio, pero no sé por qué no nos permitieron, si es por el nombre o qué pasa, pero nunca nos dijeron por qué era. Nosotros preguntamos y no se pudo, no nos dijeron por qué ni nos, porque si es por el nombre o esto, pues nosotros podemos cambiarlo, mirar qué tenemos que arreglarle y pues para que nos dejen participar y vender café allá. También tenemos una marca de café que es del grupo del Sena,
del curso del SENA Emprende Rural, que también estamos haciendo ese curso aquí en Fomeque, y pues hay una unidad productiva que quiere tostar café y queremos, porque de aquí en Fomeque, gracias a Dios, ha venido creciendo ese producto, y estamos ya, este año llegamos a producir cerquita de las 2.000 cargas de café, y habemos varios caficultores ya tostando, como está Café Miel, como están todas estas empresas que se ven en la estación, pero claro que ellos van más avanzados que nosotros porque han venido y tienen más tiempo, pero nosotros no tenemos la posibilidad ni la plata que de pronto se necesita para poder registrar todo esto. Eso es lo que nosotros necesitamos, tenemos muchas más necesidades en tecnología para café. Nosotros no tenemos dónde tostar acá por cuenta de nosotros, no tenemos una planta donde podamos nosotros maquilar nuestro café. Sería muy bueno que la gobernación mirara Fome, que es el segundo municipio después de Guayabetal en este oriente que está produciendo café. Entonces, pues es todo lo que necesitamos, que nos apoyen en marcas, que nos apoyen cómo se registra un producto, cómo se comercializa, transporte tampoco tenemos. Entonces, es lo que nosotros necesitamos básicamente. Muchas gracias y buen día para todos. Bueno, aquí hay temitas que ya, digamos, habíamos tocado, pero bueno, a ver. Tema de canastillas. Como agencia vamos a hacer una compra de 140 millones de pesos en canastillas. ¿Para qué? Para entregárselas a las asociaciones. Es importante que tengan en cuenta una cosa. Cuando nosotros nos unimos, cuando nos asociamos, podemos recibir más beneficios. Cuando estamos solitos, pues sí, uno maneja su negocio como uno quiere, ¿sí? Pero hay muchos beneficios que nosotros como agencia o las entidades públicas no van a poder entregar a personas solitas. Por eso es necesario que estemos asociados o que conformemos una asociación o que participemos en las asociaciones que ya están constituidas en el municipio. Entonces, tema de canastillas, vamos a ayudar con el tema de canastillas. Certificaciones, ya les manifesté que todas las certificaciones con los aliados que tenemos, por ejemplo el ICA ahorita está haciendo las certificaciones de buenas prácticas totalmente gratis. Simplemente tenemos que hacer la gestión, hacer la solicitud y por intermedio de la agencia y de la mano vamos a lograr sacar esas certificaciones adelante. Y les cuento una cosa que me recuerda ahorita. Vamos a tener algo que se llama la marca Cundinamarca, que es la marca El Dorado. ¿Y esa marca qué va a hacer? Que va a tener que sea una marca El Dorado de café, bueno, de todos los productos y de toda la transformación que tiene Cundinamarca. ¿Dónde están todos ustedes invitados a que participen y a que podamos estar dentro de ese gran proyecto que también es parte de esto? El tema de transporte. Como les decía, vamos a tener unos carros, unos vehículos propios y vamos a tener un sistema de fletes también contratado para poder ayudarles con unas rutas que sean muy serias y muy claras, donde se diga, vamos a llevar tantas toneladas, vamos a recogerlas y que esas rutas sean de doble sentido. Si venimos para Fome que a recoger producto y alguien, algún productor necesita traer algo, el municipio necesita traer algo, pues lo traemos y de para allá llevamos producto y hacemos la doble tarea, ¿listo? Temas de maquinaria de agroindustria, lo mismo, tenemos unos recursos para esto, es estar organizados y presentar para qué maquinaria y qué es lo que se requiere y con mucho gusto se va a organizar. Vamos a tener un grupo que se llama el Grupo GER, los gestores empresariales rurales. ¿Y qué es esto?
un grupo interdisciplinar de más de 100 personas que van a estar en el territorio. Entonces mañana FOME que nos llama y nos dice, necesitamos formular un proyecto de regalías, necesitamos formular un proyecto para el ministerio, para agricultura, para cualquier entidad, y el grupo GER va a estar acá acompañándolos y haciéndoles la parte técnica para poder presentar esto. Y obviamente esto de la mano con las asistencias técnicas que presta Agricultura, que prestan las universidades y que ustedes simplemente las solicitan y nosotros se las gestionamos para que estén ahí. Necesitamos algo importante, amigos productores y alcalde, y es que necesitamos tener caracterizado el municipio. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sepamos cuántas asociaciones hay, cómo están conformadas, cuántos asociados tienen, qué producen, cómo lo producen, en cuántas hectáreas o fanegadas están produciendo, cuáles son los picos de cosecha. Toda esta información la necesitamos, porque con esto es que hacemos nosotros esa data y esa base de datos para salir a ofrecer y para salir a decir, se producen tantos millones de unidades de huevo en Fomeque y están disponibles, con eso vamos a vender. Pero si un comprador nos pregunta a nosotros y nos dice cuánto huevo tienen a disposición y no sabemos, ahí empezamos mal a negociar. Entonces necesitamos tener la caracterización del municipio. ¿Listo? ¿Quién más? Por acá están levantando la mano. Buenas tardes para todos, señor alcalde, señores concejales, señor César Rojas y todos los fomequeños, que también soy fomequeño y campesino. Hay una inquietud respecto a lo de la carne, a lo de los mataderos. De pronto, si llego a entrar en alguna equivocación, me disculpan, pero es que la historia y muchas circunstancias han dado a que a veces pequemos por ingenuidad, por ignorancia, no por brutalidad, sino por ignorancia, o sea, no saber. Desde hace tiempo se han venido colocando problemas o inconvenientes, mejor, a los municipios de Oriente respecto a la carne, a los mataderos. Hay problemas en Choachí, problemas en Ubaque, problemas en Caquesa, problemas en Chipaque, problemas en Fomeque, ¿sí? Esto conlleva y lógicamente va a afectar a todos los fomequeños y a toda la región. ¿Me explico? No sé si es el propósito más adelante de conformar un solo matadero. Entonces, después de nosotros producir ganado, producir carne, tengamos que traerla de un matadero de Bogotá en bandeja, el kilo no sé cómo, ¿cierto? Vuelvo y repito, si estoy equivocado, pues me disculpan, pero no sé por qué en esta región de Oriente han puesto tanto problema para la comercialización, o mejor, para el problema de los... ha habido problema por la cuestión de los mataderos. Entonces se ha escuchado de que van a colocar un solo matadero. No sé dónde, algunas he escuchado que a la parte de, al lado de Choachí, no sé si sea en Bogotá. O sea, esto no, en cierta forma nos iría a perjudicar, porque no sé si valga la comparación. El caso de Transmilenio, e inclusive todavía de los 162 pasajeros, 112 van de pie. Y cuando en los años 80, 90, y el año 2000, determinado ciudadano sacaba préstamo para sacar un bus o una buseta, y démonos cuenta que no podía llevar gente de pie, pero los grandes sí pueden llevar gente de pie. Entonces, de igual manera, pueda que sea una comparación un poquito diferente, pero vale la pena mencionar esto. ¿Con qué fin? O mejor dicho, ¿con qué propósito? Porque a veces, desafortunadamente, al campesino, al minoritario, que ahorita lo decían, si no tenemos voz, no tenemos voto,
Esto me parece excelente, casualmente es la oportunidad para que casualmente haya un acuerdo de los interesados. Es una inquietud mía, para que haya un acuerdo en los interesados y no dejemos pasar esto desapercibido, porque así pueda que este año no, ni en dos ni en tres años, pero miremos en 10, 15, 20 años, así ya uno no exista por acá, uno no sabe. Pero es para bien de la región, de que si hay, dijéramos, proyectos donde se pueda establecer un matadero aquí en Fomeque, qué bueno fuera, un matadero regional, y no que nos usurpen de otro lado y tengamos que traer la carne de otro lado cuando aquí se produce. Gracias. Muchas gracias. Yo le estaba prestando atención y estaba consultando acá, no van a creer que estaba haciendo otra cosa con mi teléfono. Bueno, acá tengo que para el municipio de Fomeque vamos a hacer una inversión para lavapatas, lavapanzas, cierre de pecho, polipasto, y es una inversión cercana a los 200 millones de pesos. ¿Sí? ¿90? Sí, vale 200 el proyecto, el valor de la necesidad son 100, el aporte del departamento son 90 y el aporte del municipio 10 millones. ¿Listo? Eso ya está adelantado. También para Oriente acaba de entrar Chipaque. Se va a desarrollar un proyecto también y un apoyo a Chipaque para la planta de sacrificio en Chipaque. ¿Listo? Entonces, esos son los dos temas que tenemos para Oriente con respecto al tema de plantas de sacrificio. ¿Por qué me tocó preguntar? Porque esto lo está manejando la subgerencia de productividad. No lo manejo yo, entonces, pero aquí está ya la información de primera mano. ¿Listo? ¿Algo otra? ¿Alguien más? Hola. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Romero, de la cervecería de Fomeque. Quería pues agradecerle mucho a la administración y a la gobernación aquí con la agencia de comercialización por el esfuerzo. Es muy importante lograr comercializar directamente, pues todos sabemos que buena parte del valor de los productos se cae en el traspaso pues de aquí a Bogotá o a otras regiones. Entonces pues creo que tenemos que aprovecharlo mucho. Muchas empresas ya aquí en Fomeque, como habrá visto, estamos constituidas formalmente, otras también ya están asociadas, es decir, nosotros estamos haciéndolo, tenemos mucha garra, mucho empuje aquí en Fomeque, mucha organización, así a veces uno le parezca que no. Sin embargo, sí lo estamos haciendo y ya, digamos, estamos listos y trabajamos mucho. Ahora quisiera llamar la atención sobre algo, no es a la agencia directamente, pero sí a la gobernación y a todos ustedes, ya que todos estos esfuerzos que estamos haciendo nosotros, pueden ver, esperemos que pase el carro, y siempre hay camiones, todo el tiempo. Entonces, todo este esfuerzo y estas posibilidades que estamos adelantando pueden verse truncadas por un problema muy sencillo, y es la vía del empalme a Choachí. Nosotros, aquí como fomequeños, tenemos una inversión en capital y en trabajo buenísima, o sea, ¿quién lo niega? Hay industria, hay agricultura, hay obreros, hay muchísima fuerza y mucha capacidad. Y la agencia de comercialización, pues, nos ayudaría en este caso a comercializar desde aquí hacia Bogotá. Ahora, preguntémonos nosotros si esa vía que de Choachí conecta el empalme se interrumpe, que no es una posibilidad lejana, seguramente ustedes han transitado por la vía hace poco, ustedes debieron haber venido por ahí, me imagino. Es una vía que en cualquier momento va a colapsar, es decir, hay puntos en los que casi ya no cabe un camión. Entonces, todo el esfuerzo que estamos haciendo, invirtiendo aquí la gobernación, una plata, incluso la berraquera pues que estamos sacando adelante aquí en Fomeque, este matadero ya con un cuarto frío, yo vivo en Carrizal, y el cuarto frío ya está bastante adelantado. O sea, tenemos muchas cosas aquí. Sin embargo, si se interrumpe la vía que nos conecta a Bogotá de manera más eficiente, todo lo que estamos haciendo aquí, estos esfuerzos se pueden ir al traste. Y no solo los esfuerzos, sino también la plata y el capital que se invierte.
nada más, pues supongamos cuando se haga el trasiego de los productos que, con los que ayudaría aquí la gobernación, si vamos directo de aquí por Choachí hacia Bogotá y llegar a la gobernación directamente por la circunparar la 26, es muy rápido y muy fácil. Si tenemos que dar la vuelta por Ubaque, se incrementa la cantidad de kilómetros, el gasto de gasolina o ACPM, el tiempo, y llegamos a Bogotá, pero a Usme. Es decir, cuando estuvo interrumpida la vía por el derrumbe que hubo en el páramo en el 2018, muchos sufrimos, pues. La cervecería sufrió bastante y en general todo lo que tuviera que ver con turismo o con viajes los fines de semana se quedó truncado y hubo muchas quiebras. Entonces yo no quiero imaginar ahora que se está recomponiendo la economía, que estamos haciendo todos estos esfuerzos. Si no logramos resolver eso pronto y nos quedamos sin la vía que nos conecta del Empalme a Choachí para ir a Bogotá, ¿qué vamos a hacer? Les estoy hablando a todos ustedes. Yo sé que aquí en la agencia, pues, ¿qué pueden hacer, no? Pero a todos los amigos aquí de la administración, a todos ustedes que nos están viendo, a los compañeros aquí de las asociaciones del café, a Fider, a Mauricio, a todo mundo, debemos resolver pronto algo para que esta vía no termine cayéndose y quedemos aislados y perdiendo un montón de plata. Y eso también conllevará que todos nuestros predios y nuestras empresas valgan menos. Con una carretera que nos conecta a Bogotá en una hora y media, vale una cosa cada predio. Con una carretera que nos conecta a Bogotá en 3 horas y llega a Usme, el precio cambia para mal. Entonces, yo creo que es muy importante, antes de insistir en las inversiones de este talante que no es tan mal y que tenemos que hacerlas, ver cómo se resuelve eso, porque eso nos seguiría dando la fuerza para mantenerlos con todas las capacidades a full. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Al respecto, dos temas. El primero es que, pues efectivamente, nosotros como agencia, pues no tenemos injerencia en el proceso de la vía. Pero sí me comprometo a hacer las averiguaciones ante el ICU y ante las entidades pertinentes de la gobernación para que nos digan qué pasa, cómo está, qué ha pasado, y también lo hablaremos ahorita con el señor alcalde para mirar cuáles serían las alternativas. Y como todo lo que hace la agencia, miramos cómo podemos ayudar sin que sea, digamos, de nuestro resorte. Pero hay algo que sí recae en la agencia y que les va a beneficiar mucho, y creo que aquí también hay presidentes de juntas de acción comunal, ¿cierto? Y es que la agencia va a tener unos recursos gracias a la gestión del señor gobernador, porque habían unos recursos para las triple C, que son las centrales campesinas cundinamarquesas. Y ahí se logró, él logró por gestión sacar del DNP un recurso importante y sobró una plata que entró a la agencia y va a ser para placas huellas. Pero esas placas huellas van a estar destinadas para asociaciones. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a identificar en los municipios los sitios donde haya producción en la vereda, que sea una vereda que tenga una problemática importante en su parte logística y carreteable para sacar los productos, que exista asociación en esa vereda, y vamos a hacer la inversión de placas huella por intermedio de la Junta de Acción Comunal. ¿Listo? Que las juntas ya están muy expertas en ese tema con todos los procesos que ha venido haciendo IDACO, y que por intermedio de la agencia vamos a beneficiar con el tema de placas huellas. A eso también les voy a solicitar que necesitamos empezar a tener registros, señor alcalde, sobre el tema, y es que los señores de las asociaciones que estén en esas veredas nos manden fotos, nos manden videos y nos manden la georreferenciación y la ubicación exacta de lo que hay que intervenir para mirar cómo el año entrante hacemos ese proceso. Estamos esperando si podemos arrancar a hacer algo este año, y si no, será el año entrante.
¿listo? Pero esos son dos temas importantes en la parte de logística en temas de transporte. Buenas tardes, mi nombre es Berenice Barbosa, yo represento a una organización ADIN, de mujeres. Pues hoy les quiero pedir pues un apoyo, o sea, que nos den un empujoncito en la parte del INVIMA. O sea, nosotros ya tenemos la notificación sanitaria, ¿sí? Pero tras de eso pues se vienen muchos registros y requisitos que exige como tal el INVIMA. Entonces, a ver si es posible, nosotros necesitamos ahorita una tabla nutricional y muchos más registros que se vienen, y como el código de barras, y bueno, muchas cosas más. Y de pronto también, porque nos hemos presentado varias convocatorias, sí, pero esas convocatorias por lo general son para, nosotras hacemos achiras y panderos con la harina de sagú. Esas convocatorias pues más que todo son para insumos y maquinaria y esto, pero nosotros, o sea, pagamos un arriendo ahí lo que es antes el antiguo Telecom, lo que fue antes el antiguo Telecom, y pues eso estaba muy tenaz y pues hemos venido arreglándolo, pero todavía nos falta mucho. O sea, el INVIMA todavía nos exige muchas cosas más que debemos acondicionar, arreglar ahí. Entonces, hemos venido a punta de créditos, pero todavía nos falta harto. Entonces, a ver si pues se pudiera que nos apoyaran en esto. ¿Sí? Bueno, eso es. Muchas gracias. Y aquí mi compañera también les va. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Cecilia Díaz. También hago parte de esta asociación ADIP. Pues, ¿qué quiere decir Asociación ADIM? Quiere decir Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer Fomequeña. Entonces, nosotros hacemos parte de esa asociación. Queremos invitar a todas las mujeres que se quieran unir a nosotras a la asociación, bienvenidas son. Porque necesitamos mujeres que nos, digamos, que se unan a nosotras y formemos una asociación grande, muy buena, que muy bueno fuera, porque digamos emprender no es fácil, se requiere constancia, perseverancia, y así hemos logrado muchas cosas, pero seguiremos trabajando hasta obtener ese sueño tan anhelado de formar una gran empresa y dar trabajo a la región. Entonces nosotras como asociación queríamos pedirle que nos, a ver si nos pueden hacer el favor y nos colaboran con insumos y luego comercialización, porque pues tenemos los productos, hacemos los productos, pero nos falta mucho todavía para comercializarlos. Pues eso era todo, muchas gracias, mi amor. Bueno, tema puntual de INVIMA, dos caminos tenemos. Uno por la agencia, porque vamos a ayudar para las adecuaciones y obviamente tendremos un rubro para la compra de INVIMAS. Y el otro camino es por competitividad. Competitividad también tiene una meta para el INVIMA. Ustedes tienen ya mi número, entonces porfa me escriben, nos ponemos en comunicación y miramos cómo vamos avanzando y qué podemos hacer, pero en resumen es, sí, les acompañamos el proceso, les ayudamos y miramos cómo organizamos tanto eso como códigos de barras, bueno, todo lo de certificaciones que ya les había dicho. Y en tema de insumos lo mismo, hay que mirar qué insumos son, qué es lo que se necesita, hacer los requerimientos, y si no lo podemos hacer por la agencia, lo hacemos por agricultura. Pero cuenten pues con nuestro apoyo. Ahora, en el entendido de que las necesidades son demasiado grandes y de pronto no alcanzaremos a cubrir el 100%, pero tenemos toda la disposición de trabajar para cubrir lo máximo que podamos. ¿Listo? Yo quiero pedirles un favor especial. Está Sandra Carolina, que ella, por cierto, es
nacida en este municipio, ella es fomequeña, allá hablando por celular. Ella tiene unas listas y les voy a pedir el favor de que todos los productores, por favor, se anoten ahí. Queremos llevarnos hoy todos los productores de Fomeque, que nos los llevemos en esos listados caracterizados y que no se vaya a ir ninguno sin que estén ahí, por favor. Porque eso es con lo que estamos alimentando las bases de datos y hoy mismo llegamos a subir toda esa información al sistema para que ustedes hagan parte de la agencia. Gracias. Respecto a lo de la vida que el señor Romero estuvo comentando, quiero aclararle que la vía del punto 86 a Ubaque es nacional, esa no es departamental, es nacional. Entonces, la gobernación sí puede ingerir ante el Ministerio de Obras Públicas o a Invía para que solucionen el problema. Sobre otro tema, no sé si será la oportunidad, pero aquí se va a hablar de competitividad del producto. Entonces habría que hablar de calidad, precios y forma de pago. No sé cómo se puede explicar eso ahora o más adelante. Entonces, los productores tienen que tener una certeza para saber si se pueden competir con abastos o con otras entidades. Gracias. Perfecto. Por eso les decía que nuestra tarea es conectarlos con los compradores. Y ya pues las negociaciones entrarán a hacerla directamente comprador con vendedor. También vamos a tener un sistema que estamos hablando con la Corporación Social de Cundinamarca, con el Banco Agrario y con diferentes entidades financieras para líneas de crédito flexibles, para mejoras en tasas de interés, para hacer tema de factoring. El factoring es que si usted le vende a un almacén de cadena que le dice que le va a pagar en 90 días, el factoring le paga a usted y esa entidad se espera los 90 días para recoger su dinero. Entonces todas estas cosas las estamos evaluando, pero obviamente que en las negociaciones estaremos presentes y siendo garantes de que se den los mejores beneficios para el productor y obviamente que venda mejor, que es nuestro interés. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? Doctor César, este es un municipio que aquí se trabaja mucho y se saca toda clase de legumbres. Hablo de tomate, pepino, cohombro, habichuela, arveja, pimentón. Pero lo más importante, doctor, es que nos ayuden para que alguna parte, sobre todo tomate y habichuela, tengamos unos compradores donde el campesino vaya directamente al sitio y los pueda entregar allá y que le paguen, para poder que realmente les quede algo más de ese producto. Y en segundo, para que todo el mundo se lleve la información, la planta de beneficio animal, para darle claridad ya a algunas personas, se realizó un cuarto frío para canales, que es lo que se construyó en el último mes, un cuarto frío para vísceras, se levantó la rielería, se realizó el mantenimiento a la trampa de aturdimiento y a la pila de sangría, y se adquirió el polipasto de 3 toneladas. Esto hasta ahí, esto ya está terminado. Igualmente, con el apoyo de la comercializadora, viene una lavadora y escaldadora de panzas, una lavadora y peladora de patas, algunas otras unidades que llegan. El valor total es de 240 millones de pesos que van a quedar para el mejoramiento de toda esta parte que es la plaza de beneficio animal, el matadero. Y más 110 millones de la comercializadora, que es lo que nos llega último.
Pero aquí lo que hay que entender es que nosotros también como municipio nos tenemos que colocar al día con INVIMA y al día con las normas del ICA y al día con medio ambiente, y en eso estamos trabajando. En nombre de todas estas personas que estuvieron aquí con nosotros, queremos darle un detalle con todo el cariño por la visita que hay a nuestro municipio. Eso es todo producido Made in Fomeque, doctor César. Doctora Carolina. Y me le llevan una al señor gerente. Me hacen el favor. Esto solamente es una muestra pequeñita de lo que trabaja nuestra gente, pero aquí la producción es total. Muchísimas gracias, doctor César. A usted, señor alcalde, muchísimas gracias. Nuevamente reiterarle, muchas gracias por ese bonito detalle. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por el espacio y por estar acá presentes. Y les voy a pedir un favor. Seamos muy amigos de la agencia. Inscríbanse, llámenos, mándenos correo, mándenos WhatsApp. Estén pendientes de las páginas y de las convocatorias. Que nosotros vinimos como agencia es a servirle al campo en Cundinamarca. Vinimos como agencia a mirar los problemas y tratar de darles soluciones, o si por lo menos no se solucionan, tratar de minimizarlos en lo máximo posible. Entonces la invitación, señor alcalde, consejo municipal, juntas, todos los presentes, es muy amigos productores con la agencia. Y aquí estamos para servir y para lo que se ofrezca. Y muchas gracias por la bienvenida y a todos el municipio de Fomeque. Muy amables. Llegó el turno para el campo cundinamarqués, para nuestros productores. Es momento para que todo ese esfuerzo, las madrugadas, las duras jornadas de sol, lluvia, la constancia en la siembra y la paciencia esperando y cuidando la cosecha, rindan grandes frutos. Llegó la Agencia Comercial de Cundinamarca, la aliada para que nuestros agricultores puedan obtener el precio justo por sus productos, para que podamos cerrar las brechas de pobreza y para que juntos hagamos que nuestra labor agrícola pueda ser reconocida como lo que es, una de las más competitivas en Colombia. Gracias a esta entidad, cerca de 800 asociaciones de pequeños productores cundinamarqueses recibirán apoyo financiero y técnico para su producción, además de todo el acompañamiento para la comercialización. Es tiempo de dar lo mejor a quienes nos dan parte de su vida, parte de su corazón, nuestros productores. Y para ello llega la Agencia Comercial de Cundinamarca, el lugar donde nuestros agricultores cosechan un mejor futuro.